Good evening, Jacobo. How are you? See that we have Wilma. Good evening. How are you? I am fine. You're fine. Excellent. Nice. You're fine. Very good. Welcome on board. Welcome on board. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. Okay, let's be. Now we have Janira. Welcome, Janira. And also, Wilber is trying to connect. Well, he's connecting now. Okay. Janira and Wilber and Jacobo, welcome aboard. Good evening. This is in the Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Módulo Principiante 1. Welcome to your English class. Today is Tuesday, June 28th. This is class 2. Yes, no questions. This is the general objective. This is the specific object. And this is the class objective. At the end of the class, participants will be able to ask yes or no questions, give short answers. Okay, in the agenda we have review jobs and workplaces, to be yes or no questions, practice and introduction. Okay. As part of the review, we say the purpose is to use the verb to be correctly. Spain is a country. Madrid is a city, is the capital city. Europe is a continent. Europe is a continent. Russia isn't a continent. Has the size of a continent, but Russia is a country. Germany isn't a city. Germany is a country, right? Germany is a country. Okay. Paris isn't a country. Paris is the capital of France. London isn't in France. London is in the south of the bigger island of the UK. France isn't in Asia. France isn't in Asia. France is in Europe. Okay. Maybe you remember we studied affirmative and negative forms yesterday. Okay. Complete using am, is, or are. Complete using am, is, are. Okay, we're going to work in the groups. Okay, let's work in the groups and we practice. So you have to do only these two slides. Is 8 and 9. You say, teacher, ¿dónde está la presentación? Está en WhatsApp. La de ayer y la de hoy. Okay.
Si la pudieron descargar, la pueden usar de ahí. Ok, let's go to the groups. Pages 8 and 9. Páginas 8 y 9. Pages 8 and 9. Right now we are 3-6. Okay. Only 6 people. Well, we are 8. Okay. So we can make 3 groups. Let's make 3 groups. Okay. Welcome, Kelly. Welcome, Maritza. Okay. Welcome, Luis Alberto Olano and Wilber and Emerson. Welcome on board, Yanira Diaz. Okay. Let's see. Let's see. Welcome, William. We're 10 people. 10 people. Okay. 11. So little by little, people are connecting. Okay. I'm going to make 4 groups. Four groups. Oops, okay. Well, you say teacher, pero no ha tomado la asistencia. Okay, before we go to the groups, let's call roll. Okay, let's call roll before we go to the, okay. Today is Tuesday. Alex. Alex is not with us. Okay. Carolina Stephanie Hernandez. Cesar Daniel Sanchez Hernandez. Edgardo Ernesto González. Edwin Ernesto Fabián. Jacobo de Jesús Gómez. Presente. Excellent. Nice. Juan Carlos Morales. Karen Elizabeth Ramos. Laura Guadalupe Fuentes. Luis Alberto Olano. Present. Excellent. María Elena Linares. Marisa Lisette Morales. Presente. Excellent. Marvin Ernesto Calderón. Marvin, no. Mónica Marisela Martínez. No. Ricardo Isaac Argueta. Ricardo, no. Xenia Judith Peña. Xenia, no. Susana Francisca Amaya. No. Wilber Fernando Aquino. Present. Excellent. William Alexander Ramírez. Presente. Excellent. Yanira Patricia Pérez. Yanira Patricia Pérez. Díaz Pérez.
Yanira Patricia Díaz Pérez. No. Emerson Eli Moreira. Presente, teacher. Excelente. Kelly Elizabeth Padilla de Peña. Perdón, pero durante la toma de asistencia no hay preguntas. Perdón. Ok, Kelly Elizabeth Padilla. Kelly Elizabeth Padilla. Dice que no funciona el audio o la cámara, creo que algo así dice. Ah, ok. Pero Kelly está con nosotros, ¿verdad? Sí, sí está, ella escribió. Ok, nice. Tatiana Vanessa Escobar. Present, teacher. Excellent, nice. Ok. Kelly dice, tengo problemas con el audio. Juan Carlos Morales dice, presente. Ok. Ok. Edgardo González, presente. Ok, ya les puse presentes a los del chat. Ok. Ok. Solo que quería decirles que no es por el chat que me van a estar diciendo presente. Tienen que activar su micrófono y hacerlo desde allí. Por el chat no es. Entonces, por favor, en la próxima ocasión, cuando vuelva a tomar la asistencia a las 9, entonces me dicen presente. Hoy, por el chat, porque por el chat sí, no es. Buenas noches. No sé si me mencionó, pero estaba poniéndome los audífonos y no escuché mi nombre. No, es que ya se entregó la batería. A las 9 voy a volver a tomar la asistencia. Hoy. Okay. Voy a explicarles una cosita para que ustedes no se preocupen, porque yo creo que ustedes piensan, el teacher me va a poner tarde o me va a poner ausente la primera hora porque va a tomar asistencia hasta las 9. No, si yo tomo la asistencia a las 8, les pongo que están presentes. Si a las 9, les pongo que están presentes. Si a las 10, entonces no hay problema. De todas formas, como les dije, hay un equipo, detrás mío hay un equipo que está tomando notas y ellos le cuentan sus costillitas completas. ¿A qué horas entró? ¿Y se salió? ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? ¿Si regresó? ¿Si ya no regresó? Todo eso queda grabado. Entonces, ahí le ponen su número de horas. ¿Cuántas horas estuvo presente? Así que no se preocupen. No hay problema en ese caso. A las 9 de nuevo, les vuelvo a llamar. ¿Ok? Ok, now let's continue. Hola, buenas noches. Una consulta, no sé si ya me había mencionado, pero tenía trabada la compu. Entonces estaba intentando ingresar del teléfono y después ya me cargó acá. Elizabeth, no se preocupe. Todos los que estuvieron, que no pudieron escuchar o que se estaban conectando en ese momento y por esa razón no pudieron responder tampoco. A las 9 voy a volver a tomar asistencia y luego a las 10. Y no les afecta el hecho de que les ponga presente a las 8 o a las 9 o a las 10. Lo único que dije es un equipo ahí detrás mío, el cual está tomando la hora a la que usted entra y a la hora que usted sale. Y cuentan el número total de minutos que estuvieron presentes. Entonces, no se preocupe por eso, no hay problema. Hoy. A las 9 de nuevo voy a tomar asistencia y seguimos, ¿ok? Si hay compañeritos suyos que no han oído esto, se lo cuentan para no estar contándolo yo
a cada punto porque así podemos avanzar. Podemos avanzar más si no nos entretenemos en esto, ¿verdad? Entonces, sería muy bueno en ese caso. Ok, ahora sí seguimos. Vamos a ir a los grupos, pero antes, ahora sí pueden hacer preguntas. Juan Carlos, ¿qué pregunta tenía? Buenas noches. No, la pregunta era que me, no tenía el enlace, pero ya me lo mandaron y le agradezco por ahí, por la molestia de contestar la interrogante. Gracias. Juan Carlos, no se preocupe, my friend. Y una cosa, el enlace es el mismo para todas las sesiones. Una vez tiene uno, los tiene todos. Solo en el mismo enlace entra y cada vez es el mismo enlace. Hoy, para que no se... Perfecto, le agradezco. Eso sí no lo sabía y le agradezco. Y qué bueno que le queda claro a los compañeros. Ok. Gracias. No, no hay de qué. Y perdón que no le contestara a la hora de la asistencia. Es para mejor orden en la asistencia, solamente la asistencia. Presente, no presente, y así lo hacemos rápido. Hoy. Y ya en okay. La clase, con todo gusto, yo les contesto todas las preguntas. Y mi intención no ha sido molestar a nadie. Oye, perdón si lo incomodé. No, no, para nada, le agradezco, gracias. Ok. Bueno, ok, let's continue. Como les dije al principio, ahora sí vamos a los grupos. Porque, como digo, la idea es que todos participen y que todos estén en los grupos. Aquí vamos a revisar y quiero que seamos honestos, no en el sentido de en que sean deshonestos, sino que sean sinceros. Si lo pudieron hacer fácilmente, que me digan, ¿verdad? Teacher, fue fácil, lo hicimos sin problema. O si tuvieron problemas, me preguntan en qué área tuvieron problemas para poder ayudar. Oye, vamos a ir ahorita entonces a los grupos. Let's go to the groups. And let's see. So, let's see, we are 22. Everybody's here. Five groups. Okay. The groups are opening. Pueden compartir su pantalla y empezar a practicar. Perdón, pero no entiendo la dinámica ahorita. ¿Será que me ayuda? No sé si... Y no tenga pena, no hay problema. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a trabajar en la página 8 y 9. Los documentos al principio, bueno, lo voy a repetir porque, y usted no se sienta mal, no estaba cuando yo lo dije al principio de la clase. Los documentos están en WhatsApp. Allí está la clase de ayer y la clase de hoy. Entonces, lo que hay que hacer es descargarlas, buscar la página 8 y la 9 y proyectar la pantalla y practican completando el ejercicio. Esa es la instrucción. ¿Ok? Ok. Esa es la que mandó temprano.
Que es en PDF. Sí, eso es. Mandó la clase de ayer y la de ahora. Entonces hay que buscar la página 8. Sí, la página 8 en la de ahora, ¿verdad? Correcto. Exacto. ¿Qué dice día 2? María. Sí, sí, sí. Si alguien lo encuentra, no, me avisa que yo ahorita lo voy abriendo. Hola. No. Y María Elena. No se escucha. Pues sí, escucha. Sí, nada. Sería: My name is Susie. I am new student here. I am secretary. I am in the office from 8 to 4 every day. I am in this section. My boss is very nice. He is very he is very punctual. This is my friends. They are very efficient workers. They are very punctual. They are very nice too. We are in the office together. We are good friends. We are nice to we are nice too. We are good friends. It is very hot today. Outside it is cool. The weather is very nice today. Excellent. Okay. Now your partners will continue. Brasil is a city. Creo yo que vamos a rellenar. Creo que vamos a rellenar el cuadro que mostraba él, ¿verdad? Sí, pero no lo he compartido. El documento está en WhatsApp. Okay. Hay que descargarlo y está en la página 8. Hombre. Gracias. Okay. Son los documentos que mandó ahora, ¿verdad? La foto, yo vi la foto del teléfono y yo dije, no mandé eso. Ok. Ya la tengo. Ok. Vaya, y the teacher is very igual. Muy serio, vaya, muy serio. La clase está dificultosa. Aquí pongámoslo, dice. No está. Dice: mi trabajo es pesado, algo así, creo que quiere decir. Sí, dificultoso. Bueno, sí. Puede ser. Puede ser, va. Mi casa está lejos. Bueno, estoy en ella, así que no. It's not. It's not bad. I'm not. Aquí no entiendo por qué dice que usa el I'm not. I'm not, dice, donde podemos usar, pero no hay ninguno en el en primera persona, ¿verdad? Uh-huh. No hay ninguna para mí. No. Si no hay. Uh-huh. No. Vaya, no sé hasta aquí sería o sería, digamos, que va. No, ahí no. Hasta ahí sería, ¿verdad? Sí. Excelente. Ok. ¿Cómo quito la pantalla? No quiero ver. No se quita. Aquí está. Compartiendo. I am new in this 60
My boss. Hola. Very nice. Yes, we are. He's very. Yo sinceramente no sé, ¿verdad? Pero como por la lógica, es como he is very polite, he is very puntual. Y la siguiente sería, this is our my friends. This is our. They are very efficient workers. Uh-huh. Very efficient workers. Uh-huh. Y siempre igual. They are very. Lo mismo. Ajá. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Qué se iba a hacer? Hola. ¿Qué se iba a hacer? Yo creo que tenemos que practicar esta cosa. Está activo el profe, pregúntenme a mitad. Yo por qué no entré, a acabar. No. Era la... Complete, you have to complete. Is our. Ah, ok. Y tenemos que mantener el diálogo. Solo es completarlo. Ah, pues eso sería la primera, sería my name is Susu. I am a new student here. Así sería. Es que yo entré tarde a las clases, no, Pablo, no sé si era lo que vamos a completar nada más. No te preocupes, no hay problema. Eso era lo que vamos a completar, ¿no? ¿Cómo? Sí. Y le vamos a completar aquí a este dialogado o lo vamos a escribir. Ustedes deciden cómo lo completan. Ah. Bueno, yo creo que los demás solo Edwin escuché lo como texto no, ya no sé. Mande, comparte la imagen pues porque no la tengo, no la tomé captura, se mande la grupo. Hola. Ah, vale, te la mando ahorita. Espera a verla, porque no la tengo. La información está en WhatsApp. Si ustedes están en un grupo de WhatsApp, ahí están las dos presentaciones, la de ayer y la de hoy. Y esta es en la página 8 y 9. Ah, cierto, cierto. Ah, unas cosas que van a pedir. Ya te la mandé también a tu WhatsApp. I'm hairdresser. I'm sales person. I'm a billboy. I work on the street. I work at a hotel. I work at workshop. I work at beauty shop. I work at dental clinic. I work at a store. I work at court. I work in an office. I work at car workshop. I work at hospital. I work at bakery. Juan Carlos, perdón, ¿cuál están haciendo? Les pedí que hicieran la 8 y la 9. Esas están haciendo. Yo creo que me salté ya, teacher. Entonces voy a regresar y voy a, no sé si alguien falta más en participar. Es que
Vayamos en orden. Estoy en orden. La 8 y la 9 ahorita. Lo demás tengo que explicarles qué van a hacer y cómo lo van a trabajar. Oye. Bueno, le doy espacio a alguien más que quiera o no sé. Las compañeras que están ahí. Nosotros ya estuvo. Ah, ok. Entonces. Entonces les finish. Sí. Okay, now that everybody's here, let's do it. How do we complete the first one? My name is Susie. Okay. It's Susie. Excellent. Okay, the next one. Is I am a new student here. I am a secretary. I am a secretary. I am in the office. From 8 to 4 every day. Okay. The next one. I am new in this section. I am new in this section. Excellent. The next one. My boss is very nice. He's very nice. Excellent. My boss is very nice. Next. He is very polite too. Okay. Next. He is very punctual. Mm-hmm. Punctual. Okay. So. Those are. Uh-huh. This is my friend. These are my friends. They are very efficient workers. They are very punctual. They are very nice too. They are very nice too. Very nice. Excellent. The next one. We are in the office together. Next. We are good friends. Uh-huh. Next. We are nice too. The next. We are good friends. Excellent. The next one. It is very hot today. It is very hot today. Outside it is cold. The next.
The weather is very nice. The weather is very nice, today. The weather is very nice. Estaba contando a él que apenas ayer habían habilitado las licencias normalmente. Y con este despide, este tiempo en despide, seguro que ya desde hoy ya van a estar sorprendidos otros. Se le escucha al compañero toda la conversación. A Mónica. Mónica. Correcto, mucha interferencia. Quizás ven tránsito, iba hablando con alguien. Ok. Ya lo apagó. Se lo apagué, perdón. Ah, ok. Gracias, teacher. Yo creo que estas cosas son las que incomodan. Entonces es lo que tratamos de no usar, o sea, de no causar, porque se oyen malas palabras y todo eso, y eso queda grabado. Y a la hora de subir el video, a veces cuesta que suba porque lo censuran y después ya no lo dejan que se suba. Entonces allí los afecta a ustedes y me afecta a mí porque si yo no subo el video, no me lo pagan, ¿verdad? Y si no lo subo, ustedes tampoco lo pueden practicar. Entonces, ahí es el asunto. Y yo no es que sea enojado, sino que solo se lo digo así para que poco a poco vayamos entrando en la disciplina de la clase, ¿verdad? Eso es todo. ¿Ok? Let's continue with the next one. Number one. What do we say in number one? Brazil is in a city. Brazil is in a city. Your microphone is off. Nueva. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. Now, number two. Nueva York is in a country. Isn't a country. New York isn't a country. Una cosa que les quería decir, perdón, por paréntesis. Les mandé unos audios a WhatsApp. Perdón que se me fueron los audios, pero no los cuadritos de donde ustedes tenían que ir leyendo y practicando eso. Entonces, les pido las disculpas del caso y se los voy a volver a mandar con los cuadritos para que lo puedan estudiar mejor. Hoy. La idea es que tengan información extra y apoyarlos con lo de la clase. Esa es la idea. Ok. Close paréntesis. Number three. A bird. A bird is animal. A bird is a mammal. Mammal. A bird isn't. Isn't. A bird isn't. Yeah, we're completing with negative. Number four. It is. Isn't. It is. There. Her. Isn't. There. Here. Isn't. Here. 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 Vamos a poner aquí como. Here. 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 Isn't dark here. Here. Isn't dark here. We are not. We aren't. Foreigners. Teacher, ¿qué significa foreigners? Foreigners quiere decir extranjeros. Alguien. O forastero. Fuera, forasteros. Ajá. They aren't supervisors. Is dog It's not English. Are
Angry. Ajá, dogs es plural, entonces usamos aren't. Aren't. The teacher isn't very serious. The class isn't very hard. My house isn't very far. Teacher, ¿qué significa far? Lejos. My house mi casa está muy lejos. No está muy lejos. My house isn't very far. My mom isn't busy right now. Isn't busy right now. Okay, Carlos. Sí, teacher, en esta parte le soy bien franco, no entiendo cuándo utilizarlo. Me perdí cuando intenté ponerla, rellenarlo. No sé si me podría dar una luz pequeña para ver cómo poder. Aquí es donde yo me pierdo. Sí, no tenga pena, no hay problema. Para eso estamos aquí, no hay problema. Bye. Las instrucciones decían complete using am not, que creo que no había ninguna para am not. No. Solamente sería isn't y aren't. Isn't y aren't. Entonces quiere decir que va a usar la forma negativa. Y era intuitivo en el sentido de que Brasil no es una ciudad, ¿verdad? Sino que no es. Entonces Brasil isn't a city. Entonces allí poníamos isn't. Que no es. Si es singular, usamos isn't. Si es plural, usamos aren't. Entonces eso es lo que íbamos a hacer, completar con isn't y aren't. Perdón que en la instrucción decía I'm not. Pero ahí es para que ustedes vean qué van a poner. Yo creo que la duda era porque como no sabíamos en qué momento se iba a poner is y la otra es are. Yo creo que es la duda del compañero. Pero creo que is es para singular, creo que dice. Singular. Y el otro es para plural. Entonces esa es la como que más o menos para poderlo rellenar cuando ya estábamos leyendo. Ajá, exacto. ¿Cómo escogerlo? Si el sujeto es singular, vamos a escoger una forma singular. Si el sujeto es plural, como en el caso de these dogs, estos perros, these dogs aren't angry. Entonces aquí ponemos plural, ¿verdad? Entonces creo que solo habían tres plurales, ¿verdad? En todo. Solo tres plurales habían, todo lo demás era singular. Teacher, this dog, esta palabra this, ¿qué significa? Estos, these dogs, estos perros, these dogs. Uh-huh. ¿Y cuando va THIS? Ah, this, ese es singular, este perro. This dog, this dog. Okay. Uh-huh. Okay, Juan Carlos, no sé si eso contestaba su pregunta. Sí, ya estuvo. Sí, ya le agradezco. Yo voy a seguir practicando, pero ya me quedó claro lo de singular y lo de plural, que era donde yo no lo sabía aplicar, pero sí, yo creo que esto sí es de ser uno más autodidacta y seguir buscando. Okay. Thank you, Juan Carlos. Okay. Carolina, Stephanie, thank you very much. And Emerson, you have a question? Teacher, es que quería saber qué significaba busy en la última, en la número 12. Busy, ocupado. Busy. Ah, ok. Gracias, teacher. No problem, it's okay. Uh-huh. Mire, y mandó, usted mandó, disculpe, material para ese vocabulario. No, en realidad solamente he mandado las clases y los audios que les mandé, pero voy a mandar un poco más con eso, ¿ok? Ok, sí, es que yo pensé que yo era el único que no lo sabía.
Gracias, teacher. Ok, no, no hay problema. Poco a poco tenemos que ir construyendo, poco a poco. Don't worry. Okay. Let's see. Now we finish this section. Let's move to the next section. Pre-task, jobs and workplaces. Purpose, to match jobs and workplaces. En este donde van a match es unir, conectar. Okay. Vamos a emparejar. Okay. So I'm going to give you the example and you do the others. Okay. First, doctor, mechanic, secretary, dentist, lawyer, baker, teacher, police officer, pilot, hairdresser, salesperson, and bellboy. ¿Qué palabras de aquí no comprenden? Lawyer. Lawyer. Abogado. Abogado. Bellboy. Bellboy. Botones en un hotel. Botones. El chico que lleva las maletas, ¿verdad? Que sube el equipaje. ¿Y salesperson? Salesperson es un vendedor. Vendedor. Salesperson. ¿Alguna otra? Baker, teacher, la número 6. Baker. Panadero. Panadero. Es panadero. Baker es panadero. ¿Y la 10, perdón? Hairdresser es un peinador o un cosmetólogo, ¿verdad? Un cosmetólogo. Hairdresser. Ok. ¿Alguna otra que les haya quedado? Okay, let's go to the next one then. On the street. I work on the street. On the street, en la calle. En la calle. At a hotel. At a hotel. El hotel. Sí. Sería el botones, bellboy. Ah, exactly. At a workshop. Sí. At a workshop. America. Taller. En un taller. ¿Verdad? At a workshop. Mecánico. At a beauty shop. El I am dresser. Tan chulos, pero no nos adelantemos. Solamente veamos el vocabulario, porque no lo van a hacer ustedes en los grupos. ¿Eh? Ahorita solo veamos el vocabulario para que lo puedan hacer. Y yo sé que lo pueden hacer. Teacher, y deberían de levantar la mano para no generar desorden. Bueno, esa es opción de ellos también, pero no se preocupen. Gracias, Elmer. Don't worry about it. Ok. Beauty shop. Sala de belleza, ¿verdad? Beauty shop. Dental clinic. No problem. Clínica dental. Dental clinic. A store. A store. Tienda. In court. En la corte, pero no en la corte del rey, sino con el juez. O sea, un abogado trabaja ahí en la corte. In an office, en una oficina. At a car workshop. Ok, at a car workshop, en un taller de mecánica, un taller de automotriz. At a hospital, en un hospital. At a bakery, en una panadería. In a school, en una escuela. Yo creo que a alguno les va a quedar, no va a quedar bien. El pilot, creo que le ponemos aquí, le vamos a corregir el workshop y le vamos a poner airport, porque si no, no va a tener nada el pobre pilot. Me estaba fijando que no hay un espacio para el pilot. Le vamos a... Ustedes, por favor, se acuerdan cuando lo vayan a hacer. También está el de juez, que creo que no hay juez. Sí, por eso que no hay lugar para juez tampoco. Ajá. Porque juez no iban a trabajar con juez. Perdón, y para juez no es la corte. El abogado. ¿No? No hay juez en la lista, no hay juez. Pero abogado. Sí, abogado, sí. Allí sí, ese sí lo van a trabajar, el abogado.
El juez no, no. Ese es... Okay. Vamos a ver, vamos a poner verde. Okay. Okay, aquí vamos a poner at the airport. Porque no había, ¿verdad? No dejé para el pobre pilot. Okay, let's see. Escuela, bakery, panadería, hospital, car workshop, taller, office, oficina. Entonces vamos a decir, I work in a school. I work at a bakery. I work at a hospital. I work at a car workshop. I work in an office. I work in court. I work at a store. I work at a dental clinic. I work at a beauty shop. I work at the airport. I work at a hotel. I work on the street. I'm a doctor. I'm a, aquí se pronuncia unido. I'm a doctor. I'm a mechanic. I'm a secretary. I'm a dentist. I'm a lawyer. I'm a baker. I'm a teacher. I'm a police officer, I'm a pilot, I'm a hairdresser, I'm a salesperson, I'm a bellboy, doctor, mechanic, secretary, dentist, lawyer, baker, teacher, police officer, pilot, hairdresser, salesperson, bellboy. Okay? Ahora sí, vámonos al grupo y lo van a trabajar ahí. Okay, let's go to the groups. Let's go to the groups. The groups are opening. Please join. Hoy sí. Sí, pero no tenemos la pantalla, ¿verdad? No, no se ve. Está en el WhatsApp. En el WhatsApp está. Uh-huh. Ok. Pero no está modificada como la que acaba de modificar el teacher. Solo hay que poner, es iPort. Es la única, ¿verdad? Uh-huh. I am a doctor. I work in... at the hospital. I'm a mechanic. I work at a car workshop. I'm a secretary. Okay. Es la página 10. Uh-huh. 11. 11. Yo ya la tengo. Yo también. Okay.
Okay, yo ya soy también. Sí, igual también. Bueno, empiezo. Tenemos el mismo orden que teníamos antes. Sí, bueno. Está bien. Bueno, empiezo yo. I am a doctor. I work at the hospital. I am a mechanic. I work at a workshop. Perdón, I work at a car workshop. I go at a beautiful shop. No era la tercera, creo. ¿Cuál era? Era la tres, Luis. I am a secretary. Uh-huh. ¿O cómo es? Sí, esa. No, no me atrevo. Entonces no lo encontré para cambiar el color, así que okay. Sigamos. Allá dentro es la E. La E sería. I work at dental clinic. Dental. ¿Dónde está? Dental, dentist. 4M. Aquí, ¿verdad? Sí. Ahí, vaya. Pero ver cuál otro. El teacher el sería jefe, con. El 5. Allá en la 5. Ajá. Lawyer I sería con. Call. Con la G. Sí, con la G, exacto. Con la G, ok. Aquí. Vale. El 6. Baker con... sería con la última, ¿verdad? Sí. El Baker, sí. Vale. Teacher sería con. No hay escuela. No está más abajo, no. No ahí está. School. Ah, sí, ahí está. Ahí está. Teacher. Or in a school. Aquí. Sí, verdad. Y después viene police officer sería con la I wore a car. Y donde le ponía I wore car airport. ¿Se recuerda? Que lo modificó él, ¿verdad? La letra C. Sí, esta sería. Sí, I wore a airport. Algo así les. At the airport. I work at the airport. Uh-huh. I work at the airport. Pueden compartir pantalla. Tienen permiso de compartir pantalla. Ok. Para, teacher, para pronunciar I work cara, o ¿cómo sería ahí? I work at. At the airport. I work 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 when. I am hired this sir. ¿Con cuál sería acá? ¿Qué quiere decir dresser? Hairdresser. I work a beauty shop. Mm-hmm. I work at a beauty shop. I work at a car workshop. Hairdresser. Como cosmetóloga, cosmetólogo. No, feliz, pero. Ay, más tal esfuerzo. Mira, mamá. Tal esfuerzo. Store. I am a bellboy. I work at a hotel. The next.
Compañeros, disculpen. ¿Qué significa hairdresser? Disculpen ahí. Dijo de que era como peluquero o algo de... De los salones. Ah. Sí. Entonces, ¿en qué lugar trabajaba? ¿Cuál dijeron ustedes? La de beauty shop. Ah, ok. They were at the beauty shop. I am a doctor. I work at the hospital. I am a mechanic. I work at a car workshop. I'm a secretary. I go in the office. I am a dentist. I work at a dental clinic. I am a lawyer. I work in court. I am a baker. I work at the bakery. I am a teacher. I work in a school. ¿Quién sigue? Luis, the number 8. I am a police officer. I go on the street. I am a pilot. I work at an airport. Police officer? Mm-hmm. Pilot? Yeah. Teacher? I am. Yes, Emerson. ¿Cómo se decía aeropuerto? Solo para confirmar. Airport. Airport. Ok, gracias, teacher. Ok, no problem. Lo siento, compañero. Continue, señorita. Go ahead. I'm a hairdresser. I work at a beautiful shop. At a beauty shop. Beauty. Beauty shop. No. Beauty shop. Beautiful shop es una tienda bonita. Nice. Okay. Beauty shop. Beauty shop. I am a sales person. I work at a store. I am a bellboy. I work at a hotel. I am a doctor. I work at hospital. I work. Uh-huh. Work. Work. Sería como UO. No, ustedes no pueden ver mi pantalla ahorita. Ok, pero UO, UO, work. 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 Sí, work. 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 Uh-huh. I am a mechanic. I work at the car workshop. Only 3 people are missing. Okay, let's see. This one, at a, is pronounced ara. Okay, it's pronounced ara. Ara. El símbolo que se usa en el símbolo fonético para
la R sería una D mayúscula. Entonces, si ustedes lo encuentran en internet, pueden verlo ahí como una letra D mayúscula, es flap sound. It's a flap sound, so you say ara. ¿Dónde lo vemos? En el B, ara, ara hotel, ara dental, ara store, ara car workshop, ara hospital, ara bakery. Pero en las otras no, hay un ina, ina school, ina. En inglés hay una cosa que se llama liaison. Liaison es una palabra francesa que se usa para decir unión, unión. Entonces las palabras se unen. Por eso que alguien decía que work at a call center era caracol, ¿verdad? Work at a call center. Porque oía que decía caracol. Porque cuando, así se forma cuando dice I work entonces, con esta parte, como se une la K con esto, work, work, caracol. Entonces ponen ahí como caracol, ¿verdad? Work, caracol. I work at a call center. Ni nada, caracol, no. Caracoles. So, I work caracol. Ok. En este, ese es en este lado. Inan. In an office, in an office, in an office, at a beauty shop, and here at the airport, como empieza con vocal, se pronuncia the airport, at the airport, at a hotel, on the street, eso sería por este lado, ¿sí, Emerson? Tenía una dudita, este, digamos, en I work in an office es an, A-N, y en school es I work in a, sin N. No, ¿por qué varía ahí? No sé. La siguiente, en una, en school empieza con consonante, entonces solo es A. Y en el otro, office empieza con sonido de vocal, entonces es an. Antes de un sonido de vocal usa an. Ah, ok, gracias, teacher. No problem, it's okay. Okay. On the other side, Yanira, you have a question. ¿Sí? ¿Sí? Tiene pregunta. Okay, I am a doctor. I work at Ara Hospital. Ara Hospital, okay. Ara Hospital. Very good. Thank you, Janina. Thank you very much. Okay, so I'm a doctor. I work at a hospital. So letter J. So here is number one. Let's put number one here. Okay, the next one. I'm a mechanic. I work at a car workshop. At a car workshop. Workshop. Yeah. Excellent. Nice. I'm a secretary. I work in an office. I work in an office. Excellent. I'm a dentist. I work at a dental clinic. At a dental clinic. I work at a dental clinic. Excellent. Before, excellent, nice. I'm a lawyer. I'm a lawyer. I work in court. Excellent. I work in court. Excellent. Nice. I'm a baker. I work at a bakery. Okay. I'm a teacher.
I work in a school. I work in a school. Okay, I work in a school. Excellent. Nice. Let's see. Disculpe, discúlpeme, la última, no sé si me podría, si podría repetir cómo se pronuncia. In a school. In a school. I work in a school. Uh-huh. I work in a school. Yeah. Uh-huh. I'm a teacher. I work in a school. Okay, number eight. What do we have for I you? Work in the street. I work in the street. Uh-huh. I'm a police officer. I work in the, on the street. Or también puede ser in the street. Okay, number eight. I work in. I'm a pilot. I work at the airport. I work at the airport. La que nos faltaba, la que me faltó a mí. Okay, at the work. Okay, excellent. I'm a hairdresser. I work at a beauty shop. Es hermoso, beautiful. Pero aquí no es beautiful, es solo es beauty. Beauty, que es belleza. Tienda de belleza. Como tienda de belleza, ¿verdad? Beauty shop. Sería número 10. Okay, excellent. Beauty shop. Okay, nice. Then 11. I'm a salesperson. Salesperson. I work at a store. I work at a store. Okay. I work at a store. Excellent. Nice. I work at a store. Yes, I work at a store. Okay. I'm a bellboy. I'm a bell. I work at an hotel. Exactly. I work at a hotel. Mm-hmm. I work at a hotel. Excellent. Very good. Now, questions? Questions? No questions? Okay. Good. Let's continue then. Let's continue. Task preparation. Yes, no questions. Yes, no questions. Okay. Is this a living room? Is this a living room? It's a bedroom. It's a bedroom, right? It's a no, it isn't. Is it a living room? No, it isn't. Is it a bedroom? Yes, it is. Is it a hotel? Is it a hotel room? Yes. Maybe. Or is it a house room? House room. Or a hotel room? Cuarto, hotel. O cuarto de casa común? No. Hotel, right? Sí. A hotel room. ¿Cómo sabemos? La decoración. Todo. Hotel room. Okay. So. Es de Asia. Sorry, Alex. Es de Asia. Ajá, por el muñequito. Sí. Podría ser. Tengo amigos que tienen de esto. Sí, podría ser. Pero podría ser en Asia, sí. También por los bases. Podría ser. Y por la foto. La foto parece de una chinita. La cama es bajita también. La cama es bajita también. Podría ser de oriente. Asiática. Podría ser. Excellent. It's raining again. It's raining. Está lloviendo de nuevo. It's raining.
Okay, some questions. Let's see the questions that we can ask. Is this a bedroom? Is this a bedroom? Jacobo? La lista. Excellent. Thank you, Jacobo. Thank you very much. Okay, is this a bedroom? Is it a hotel room? Is it a hotel room? Okay. So questions are like this. Thank you. Thank you, Jacobo. Let's go to the attendance. Alex Enoch Ramirez. Presente. Excellent. Carolina Stephanie Hernandez. Presente. Excellent. César Daniel Sánchez Hernández. Okay. Edgardo Ernesto González. Presente. Excellent. Edwin Ernesto Fabián. Presente. Excellent. Jacobo de Jesús Gómez. Presente. Excellent. Juan Carlos Morales Quintanilla. Presente, teacher. Excellent. Nice. Karen Elizabeth Ramos. Presente. Excellent. Nice. Laura Guadalupe Fuentes. Presente. Excellent. Very good. Luis Alberto Olano. Presente. Excellent. Nice. María Elena Linares. Presente. Very good. Nice. Maritza Lisette Morales. Presente. Excellent. Very good. Marvin Ernesto Calderón. Presente. Excellent. Very good. Okay. Mónica Marisela Martínez. Mónica. ¿Era la que tenía problemas con el micrófono? No, fíjese que ella todavía no ha salido del trabajo que trabajamos juntas. Está en cirugía. Ah, ok. Yo también tenía problemas, pero... estoy. Excelente. Pero falta. Falta todavía ya. Ya la. Ok. Bueno, esperemos que venga Mónica. Primero Dios. Ok. Ricardo Isaac Argueta. Ricardo, no. Xenia Judith Peña. Presente. Excellent. Susana Francisca Amaya. Presente. Excellent. Nice. Wilber Fernando Aquino. Presente. Excellent. William Alexander Ramírez. Presente. Nice. Yanira Patricia Díaz. Presente. Excellent. Emerson Eli Moreira. Presente, teacher. Excellent. Nice. Kelly Elizabeth Padilla. Presente, teacher. Excellent. Nice. Tatiana Vanessa Escobar. Presente, teacher. Excellent. Good. Solo nos falta Mónica, Ricardo y César. Okay. Nice. Okay. Let's continue. Jacobo, thank you very much. Present. Thank you, Jacobo. Okay. Okay. So, Mónica, Ricardo y César faltan, ¿verdad? Okay. Y de nuevo Melvin Díaz no aparece en el listado. Melvin, sorry, Melvin, no aparece. No aparece. Hablé con la muchacha que me inscribió y me dice que sí, ya tendría que estar ahí. Pero voy a comunicarme con ella de nuevo. Sí, por favor, comuníquese otra vez con ella porque no le aparece. No aparece aquí en la lista. Muy amable, gracias. Si gusta, le muestro la pantalla para que la pueda ver. Para que no crea que no es que yo no lo quiera llamar. Oye, porque... Vaya, está bien, no hay problema. De acuerdo, se lo voy a mostrar.
Veamos. Aquí puede ver. Dentro de este, no lo puedo hacer más grande, pero intentaré. No, quiero ver si lo hago desde otro. No me permite hacerlo más grande, pero este es el listado. Sí, sí, ahí ya lo revisé y no aparece mi nombre. Voy a hablar con ella el día de mañana otra vez. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Un placer. Ok. Let's continue, my friends. Let's continue. Ok. Let's move on. Ok. Let's go to the presentation. And we have... He is a lawyer. He is a lawyer. ¿Cómo lo hacemos pregunta? Movemos el verbo is. Is. Para el inicio de la pregunta. Y entonces decimos. Is he. Is he a lawyer. Is he a lawyer. Y tenemos la regla que dice conteste con el auxiliar que pregunta, ¿verdad? Entonces, yes. Yes, he is, o yes, it is not. Yes, he is, or no, he isn't. He's not. No, he isn't. Sería contractado porque necesitamos una, dos partes en cada respuesta. He is, aquí no, esa no se puede contractar. ¿Por qué no, teacher? Porque es forma corta. En la forma corta necesita uno, dos. Uno, dos. Si hace esta contracción, puede también hacer, le voy a poner aquí la otra porque cualquiera le puede aparecer en la plataforma. Puede poner... No. He's not. Y si nos fijamos, siempre son dos partes. Una, dos. Mm-hmm. He's not. No, he's not. No, he isn't. No, he's not. Ok. Ahora. You are a student. ¿Cómo lo hacemos pregunta? De la misma forma. Are you a student? Ah, exactly. Very good. Nice. Are you a student? Yes, I am. No. I'm not. Yes, I am. No, I'm not. Are you a student? Yes, I am. No, I'm not. Okay. Excellent. Ahí contestamos diferente. Contesto como yo. Sí, porque como le pregunta a usted... Ah, ok. Se dice, ¿es usted una alumna? Ah. Yo soy una alumna. Ajá. En el caso de, ¿is he a lawyer? Porque es una tercera persona, ¿verdad? Entonces, ¿es él un abogado? Sí, él es un abogado. Sí. Ah, ok, ok. Esa sería la razón. Ok, let's move to the next one. We have, these are the questions. ¿Is he a lawyer? Is he a salesman? Is he an accountant? Is he a supervisor? Yes, he is. No, she isn't. No, he isn't. Is she a secretary? Yes, she is.
No, she isn't. Is she a nurse? Is she a doctor? Is she a receptionist? Is it late? Yes, it is. Is it early? No, it isn't. Is it easy? No, it isn't. Or yes, it is. No, it isn't. Is it difficult? Yes, it is. No, it isn't. Okay. Ahora vámonos a la otra lámina. Is he a floor manager? Yes, he is. No, he isn't. Is she a secretary? Yes, she is. Or no, she isn't. Okay. Is he an engineer? Yes, he is. No, he isn't. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Is he a truck driver? Yes, he is. No, he isn't. Is she a mechanic? Yes, she is. No, she isn't. Is she in maintenance? Yes, she is. No, she isn't. Is she a receptionist? Yes, she is. No, she isn't. Is he an accountant? Yes, he is. No, he isn't. Okay. De este vocabulario, ¿qué palabras no conoce? Accountant. Y la última que dice early. Okay. Accountant es contador. Contador no el aparato, sino el trabajador que hace contabilidad. Contador. Y early, temprano. Late, tarde. Okay. Is it late? ¿Es tarde? No, es temprano. Uh-huh. Jacob. Salesman. Salesman. Vendedor. Salesman. Vendedor. Salesman, vendedor. Uh-huh. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? AC. Repeat, please. AC. Ah, easy. Easy. Easy es fácil. Easy. 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 Sí. Okay. Lawyer, salesman, accountant, AU. Aquí es con AU. Accountant, supervisor, secretary, secretary, nurse, doctor, receptionist, late, early, easy, difficult. Teacher, ¿por qué aquí la misma letra y se pronuncia diferente? No hay regla para eso. Para la pronunciación, ahí solo es de aprenderse las palabras porque no hay reglas. Lo que hacemos, como no hay regla, es agruparlas con sonidos parecidos para ayudar. Ok. No more questions? Ok. And in this, do you have any questions? Truck driver. Truck driver. Este es motorista, driver. Truck es camión, ¿verdad? Un motorista de camión. Puede ser un pickup, puede ser un camión. Un trailer. O un trailer, ajá, exacto. Puede ser grande. Es la desventaja en esto que solo dice truck driver. Puede ser de un tractor, de un camión grande o de uno pequeño. Ok. No more questions. Maintenance es mantenimiento. ¿Verdad? Maintenance. Maintenance. Ok. Let's continue. Hacemos la pregunta. Am I, right? Am I? Yes, you are. No, you aren't. Te dice, pregunta, ¿soy enojado? Sí, eres enojado. ¿Soy enojado? No, no eres enojado.
Are you? Okay, so that's, am I angry? Am I angry? Are you? Yeah. Are you tired? Yes, I am. No, I'm not. Are you tired? Yes, I am. No. Yes. Mm-hmm. Yes, yes, I am. Okay. Are we happy? Are we happy? Yes. You are. Yes. No, you aren't. Podemos, yes, you are. Yes, we are. Yes. No, we aren't. ¿Por qué? Preguntamos. ¿Somos felices? Sí, ustedes son felices. Are we happy? Si no incluimos al que contesta, va a contestar ustedes son felices. Pero si incluimos al que contesta, decimos sí, somos felices. Yes, we are. Are we happy? Yes, you are. Or no, you aren't. Pero si incluimos, yes, we are, no, we aren't. Lo que pasa en la segunda. Are you sad? ¿Está triste? Are you sad? Yes, we are. ¿Están tristes? Yes, we are. Estamos tristes. Yes, we are. No, we aren't. Are you sad? Yes, we are. No, we aren't. Okay, are you tired? Yes, I am. No, I'm not. Are they busy? Ocupados. Are they busy? Yes, they are. No, they aren't. Y si se fijan, los adjetivos no tienen plural. Los adjetivos solo se usan de una forma. Angry. Teacher. Happy, sad. Bien. Disculpe que lo interrumpa, solamente no le entendí donde dice lo que explicó con are we happy, con lo de la contestación, no le entendí muy bien eso. Ok, no hay problema. Va. Lo voy a hacer con un grupito para que veamos cómo es. Ok. Usemos chibolitas y chibolotas. Ok. Veamos. One. Two. Three. Este es el we. Y le pregunta a un externo. Are we happy? Yes, you are. Porque ese está fuera. No se incluye. Entonces dice, yes, you are. Para él, esos son ustedes, porque no se incluye. Pero, si dice, está este. Y preguntan, dentro del grupo preguntan, are we happy? Entonces, como todos se incluyen, decimos, yes, we are. Porque nosotros, estos están hablando, ¿verdad? Estos hablan y son tres. Es por eso que dicen, nosotros somos felices. Y este contesta, sí, ustedes son felices. Porque es externo. Él no se incluye. Entonces, ustedes. Pero aquí dicen, somos felices. Pregunten los de adentro. Todos se incluyen y dicen, no somos. ¿Contesta eso su pregunta? Digamos como que en el otro ejemplo, en el segundo, como que entre ellos mismos se están preguntando y por eso se responde de esa manera. Exacto. Sí, ¿verdad? Ok, sí. Thank you, teacher. No problem. It's okay. Okay. Let's move on. Okay, we're going to practice this. Asking and answering short questions. Am I the boss?
pero aquí vamos a ver primero el vocabulario para que ustedes me digan qué vocabulario no entienden y así lo trabajamos. Am I the boss? Am I on time? Boss, boss, jefe. Jefe. The boss. Am I the boss? Yes, you are. Am I on time? No, you aren't. On time. A la hora. ¿Estoy a la hora? ¿Estoy a buena hora? Retrasado. No, you aren't. Am I late? Yes, you are. Am I late? ¿Vengo tarde? ¿Estoy tarde? Am I late? Are you busy? Are you the new mechanic? Are you at home? Busy, ocupado, ¿verdad? Mechanic is obvious. At home, en casa. Are we on the list? ¿Estamos en la lista? Are we ready? Are we on time? Are you tired? Are you in the office? Are you at work? Are they mechanics? Are they in the office? Are they in the factory? Okay. Y las respuestas, yes, you are. No, you aren't. Yes, we are. No, we aren't. Yes, they are. No, they are. Okay. Volunteer to ask the first three questions. Select a partner. Example. Alex Enoch Ramirez. Am I the boss? Am I the boss? Yes, are you? Yes, you are? Yes, you are. In reality, no. I'm not the boss. No, I am not. No, I'm not the boss. Okay. No, I don't. No, I'm not. No, you aren't. Am I the boss? No, you aren't. Aren't. No, you aren't. No, you aren't. Okay. Yanira, am I on time? Yes. Yes, I am. Yes, you are. Am I on time? Estoy yo a tiempo? You say, yes, you are. Yes, yes you are. Yes, you, yes, are. You are. Okay. Okay. Maria Elena, am I late? Am I late? Yes, sir. Am I late? No, you aren't. No, you aren't. Uh-huh. Excellent. No, you aren't. Okay. Aham, who like to ask the next three questions? Seleccione el voluntario a la víctima y pregunte. Okay, volunteer. María Elena, want to be a volunteer? Estas tres. Are you busy? ¿A quién le pregunto? Juan Carlos. Juan Carlos. Okay, Juan Carlos, are you busy? No, I'm not. No, I'm not. Okay, excellent. Ajá, María Elena. Next, otro. Next question. Okay. Another question. Alex Enoch, are you the new mechanic? No, I'm not. No, I'm not. Okay, excellent. Maria Elena, the next question. Are you at home? Yanira Diaz? Yes, you are. Yes, I am. Yes, I am. Estoy en home. Yes, I am. Okay. Juan Carlos, you want to ask the next three questions? ¿Quiere preguntar las próximas tres? Okay. ¿Le escojo a alguien o yo las hago? Usted hace las preguntas, pero escoge quién responde. María Elena. Are we on the list? Yes. Yes, we are. Yes, we are. Mm-hmm. Okay. Yanira Diaz. Are we ready? Are we ready? We're ready.
Yes. Yes. Yes, I am. Yes, we are. Uh-huh. Yes, we are. We are. Yes. We Lista. Are. Yes. Yes, we are. Uh-huh. Okay. The next. No, we are. Uh-huh. No, we are. Okay. Edgardo González. Are we on time? Yes, you are. Yes, you are. Okay, excellent. Thank you, Juan Carlos. Thank you all for participating. The next three questions. Edgardo, would you like to ask the next three questions? ¿Quiere hacer las otras tres preguntas? Okay. Okay, go ahead. Okay, okay. Are you tired? Are you in the office? And are you at work? Que no sé a quienes no les han preguntado. Pregunta a quien quiera, no hay problema. Wilber Aquino. Creo que no está. It's not connected, probably. Sí, sí. Mm-hmm. Ok. Are you tired? I am not tired. No, I'm not. No, I'm not. Are you tired? No, I'm not. No, I'm not. Excellent. Okay, Edgar. Mónica Maricel. Mónica. Creo que todavía no ha salido de la cirugía. Okay. Ah, ok. Marvin Ernesto. Okay. Okay. Este, are you in the office? No, I'm not. No, I'm not. Okay. Okay. William Alexander. Hola. Are you at work? Yes, we are. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Uh-huh. Okay, excellent. Thank you. William, you ask the next questions. Usted pregunta las últimas tres. Okay. No tengo los nombres acá, teacher. Are they mechanic? Okay. No sé, lo que pasa es que no tengo acá los, no puedo ver quién, los nombres de todos los compañeros. María Elena can help you. Okay. María Elena can help you. Y ella selecciona, usted hace la pregunta y ella lo selecciona. Okay. Are they mechanics? Are they mechanics? Mm-hmm. Are they mechanics? Mariela. Sería Carolina Stephanie. Not they are. No, they aren't. Okay. No, they are. No, they aren't. No, they aren't. Okay. Excellent. Are they in the office? Sería Emerson Moreira. Emerson. Are they in the office? No, they aren't. No, they aren't. Excellent. No, they aren't. William, the last question. Are they in the factory? Are they in the factory? Sería Kelly Padilla. Kelly? No, they are. Uh-huh. No, they aren't, right? No, they aren't. Thank you, Kelly. Thank you very much. Thank you, Maria Elena. Thank you, William. Okay. Very much. Okay. So these are the questions. Are you busy now? Are you tired now? Are you the new supervisor? Are you the new boss? Are they secretaries?
Are we on time? Are they in the office? Just to practice this. Okay, time to practice in the groups. Practice asking and answering the questions. Okay, complete the questions with is or are. And complete the questions with is or are. So, one, two. Serían uno y dos. Estas dos. Hay que completarlas y las preguntas, practican preguntárselas y contestarlas. Okay. Let's go to the groups. Instructions. Number one. Número uno, completar. Número dos, practicar, preguntarse y contestar. Okay. Is in the instructions. Groups are opening. Edgardo González. You are in group three. Monica. Monica, you are in group. Monica, you are in group one. Yes, I am. Leila, número dos. Is he in the office right now? No, he isn't. Is she a secretary? Yes, she is. Is he your brother? Yes, he is. Are you the floor manager? No. No, I'm not. Okay. Is he hard working? No, yes. He isn't. Is she on time? Yes, she is. Is he the boss? No, he isn't. Are you mechanic? No, he isn't. Is she a receptionist? Yes, she is. And the other, are you at the home now? Yes, I am. Are they in? Yes. You are. Are you busy right now? Yes. Yes, is, creo que es verdad. ¿O no? Sí, verdad. I am is. No. Is he in the office right now? Yes, he is. No, he isn't. Number three, is she a secretary? Yes. Yes, she is. Is he your brother? Yes, he is. Luis, creo que fue. Sí, he tenido problemas para abrir el documento, pero ahorita estoy solucionando eso. Sí.
Está en la página 19. Sí. Uh-huh. ¿Qué número? Uh-huh. Sí. Is. Is. Ok, diría, is your brother. Yes, your brother. Yes, he is. Sí, porque es tu hermano. Él es tu hermano, sí, es mi hermano. Yes, he. He is. Yes, he. Yes. Okay. Aquí, are you? Are you the floor manager? Are you the floor manager? Del piso. No. No. I'm. You are in no. No, no, I not. ¿Qué? ¿Así sería? No, ajá. No, I'm not. Sí. Aquí. Perdón, para que no tengan problemas en la plataforma y se los vaya a poner malos, aunque aparezca que ustedes lo están poniendo bien, I, sí, el pronombre I siempre es plural, C mayúscula. Ajá. Ah, en mayúscula. Okay. Sí. Entonces pónganlo siempre en mayúscula para que. Bueno. La primera también. Sí, no se lo vaya a poner mal. Vaya. Entonces aquí también. Y también está. ¿Cuál pronombre les dije que era plural? Ay. Ay. He, she, eso no. Eso no, o sea, es I. I. Y el I am, el I, solo el I, la I. Después de una coma. Ah, solo. Esa, solo la I, ajá, correcto. Después solo de, esa. Solo esta, no, solo esa. Ah, estas no. No. Después de una coma, okay, no se pone mayúscula. Ah, no sabía, ok. Solo después de un punto. Solo después de un punto, ok, gracias. No. Esa sí está bien, la 4. Y del segundo. Está bien. Sí, esta sí va. Y del segundo. Ajá. Y la de. El G. Aquí van todas. La respuesta del 2. Aquí sí. Aquí. Aquí sí todas va. All of them are capital letters. Mayúsculas. Estamos en la 4, ¿verdad? Entonces sí es. En la 4. Ah, del, sí, es cierto, tiene razón. Sería como, is he. No. Is he your brother? Yes. Yes. Ahí sí, sería is. ¿Es tu hermano? Sí, va. Pero ajá, la respuesta no sé. Y en you sería are you the floor manager? Creo que es así. Sí, are you, sí. Are you the floor manager? Pero la respuesta no es. Dice que no. Ya prácticamente nos está diciendo que no. Hay una ahí nos dice. Y yo creo que, bueno, si dice yes, entiendo que es is. Y si dice no, es are. Correcto, ese es correcto. ¿Verdad? No. Sí, ese es correcto. Porque prácticamente Aren es una afirmación negativa. ¿O cómo sería? No, porque hay que ver si es lo otro que les estaba mencionando, creo yo que si es you o we, para que sea are. Plurales, no. Plurales y negativos no tienen nada que ver. Hay negativos que son singulares y hay negativos que son plurales. O sea, negativos no tienen que ver con ser plurales o singulares. Negativos pueden ser singulares o pueden ser plurales. Entonces, de la misma forma, el afirmativo puede ser singular o negativo, o puede ser plural. Entonces, aquí no digan, es no, entonces es plural. No. No. Por favor, por ahí no se vayan. Este reloj.
Okay. Estamos adivinando. No, pero adivinen de esa forma, por favor. Me preocupa, en realidad. Ok. Veámoslo así. ¿Cuál es el sujeto? Si el sujeto es singular, el verbo va a ser singular. Si el sujeto es plural, entonces el sujeto, el verbo va a ser plural. Esa lógica usa. Ah. ¿Ok? Ah. Ok, ok, gracias. Ya. Entonces sería acá. Siempre en la 5, you, the floor manager. Pero tengo una duda. En la respuesta, ¿cómo podría? Porque si no, no, no sé, ¿verdad? ¿Cómo podría ser, por ejemplo, verdad? Ah. En la... ¿Cómo contestaría usted si a usted le preguntan? ¿Es usted la, digamos, la gerente de piso? De planta, en ese caso, la planta. Uh-huh. ¿Usted, es usted la gerente? ¿Usted cómo contestaría? Pues podría decir si lo soy o si soy la gerente, va a completar la palabra. Si sí, sí, soy, puede decir no, no soy. Entonces sería, yes I am, or no, I'm not. Or no, no. Y como aquí es no, ¿cómo sería? Sería no, I'm not, entonces. I'm not. No, no. Y aquí sería are you the floor manager? No, I'm not. No, I'm not. Is he hardworking? La 6. Is he hardworking? Things are working. En este caso sería no hay nada. No, no. No, si le preguntan es él. Él. Trabajador. Bueno, si es trabajador, sí es trabajador o no, no es trabajador. Entonces, si es he, ¿cómo va a contestar? No, he isn't. Yes, he is. No, he isn't. Y como aquí le dicen no, ¿cómo va a completar? No, he isn't. No, he isn't. Usted contesta, I am, cuando le preguntan, are you? Uh-huh. Are you? Yes, I am. Pero si pero sí. Dicen, is he? Yes, he is. Is yes. He? Yes, she is, porque es tercera persona. Uh-huh. Es diferente si le preguntan a la segunda persona, contesta como primera persona, ¿verdad? Are you? Yes, I am. Pero, is he? Por ejemplo, le preguntan por su hermano. Le preguntan, ¿tu hermano está casado? Usted no va a contestar. Cuidado, cuidado. No le están preguntando por usted, le están preguntando por su hermano. Entonces contesta, yes, he is. Or no, he isn't. Sí, él está casado. O no, él no está casado. Is he married? Yes, he is. No, he isn't. Are you married? Yes, I am. No, I'm not. Is she married? Yes, she is. No, she isn't. Uh-huh. ¿Qué sería? Ok. Ok. ¿Lo confundí más, William? Sí, estoy un poco más confundido porque... Yo creo que es de práctica. No, yo creo que primero tienes que entender bien. Ajá. Y practicarlo, porque si no lo ha entendido, va a practicarlo mal. Entonces, se le va a pegar. Es que eso cuando usted dice, cuando se está hablando de alguien en plural, perdón, tercera persona. En tercera. Tercera persona. Tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? Usted, si yo estoy hablando con usted, entonces yo soy la primera persona porque soy el que está hablando. Ahora, le estoy interpelando a usted. Usted es la segunda persona. Sí. Primera persona, yo. Segunda persona, él. Tercera persona, él o ella. Y el plural. Tercera persona. Primera persona del plural, nosotros. Sí.
segunda persona del plural. Entonces, cuando le pregunte a usted, ¿es usted un doctor? Si el doctor me va a decir, yes, I am. Sí, yes, I am. El doctor me va a decir, no, I'm not. Ahora, si le pregunto por su hermano, ¿is your father a doctor? Él me va a decir, yes, he is, or no, he isn't. Estoy preguntando por él. ¿Is sí. he a doctor? Yes, he is. Or no. Okay. 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 Bueno. Se lo explica sí. en español. Entonces, pero sí, sí. en español. Sí, sí, sí. Le logré entender la idea. Okay. Ahora, lo que pasa es que hay momentos que lo que hablamos con las compañeras en un momento dado. Es necesario entender qué es lo que están preguntando. Que, por ejemplo, aquí, ¿is he hardworking? Ajá, es trabajador. Es, ajá. ¿Is he hardworking? Hardworking. Aquí se le preguntan. No, de poco, está enojado. Ah, y aquí dice no. Entonces, gracias, mi amor. Una respuesta. Lo que necesitan. En este caso sería no, I not, ¿verdad? No, I not, porque es en primera persona. Está hablando de en tercera persona. Sí, cuando le pregunten a usted, are you, you es usted. Ajá. Are you, yes, I am. Yo. ¿Verdad? I es yo. You es usted. Ajá. She. Entonces sería no, he. No. No, he isn't. No, he isn't. No, he isn't. Porque está en tercera persona. Okay. Los dejo para que sigan practicando. Okay. Okay. Gracias, teacher. No me odien, ¿ok? No. Okay. No, está bien. Está bien. Ay, teacher. Ok, continuamos con la número 7, compañeras. Continuemos. Oh. Dos test. Sí. Ajá. Uy, yo hice un montón. Ya terminamos, teacher. Excelente. Ok, very good. Es que hay alumnos. Lo agarran así. Y hay alumnos que les cuesta un su poquito más. Entonces, no es de dejar a los que no entendieron fuera, sino de quedarse un ratito con ellos y explicar. Nice que ustedes ya lo hicieron. Sí. Pero los otros, ahí habían algunos que todavía no habían entendido. Entonces, ahora ya están practicando, habiendo entendido qué están haciendo. Porque esa es la idea. Y sí, así estamos nosotros también practicando y explicando ahí cómo es. Yo conozco el sentimiento porque he aprendido varios idiomas. O sea, en el camino uno se siente perdido a veces. Pero no es de tirar la toalla, es poquito a poquito. Y no es de enojarse tampoco, sino que es de tratar de buscarle lado. Porque buscándole lado se halla. A veces, claro. Y a veces cuesta. Y a veces cuesta más todavía, pero no hay que darse por vencido. Entonces, una vez en el caballo hay que jinetearlo, ¿verdad? ¿Okay? Esa es la idea. ¿Okay? Hey, nice that you finished. Okay? Excellent. It's time, anyhow, practically it's time. So I'm going to call the roll. I need to close now. Okay, let's go to the group. Let's go to the principal group. Vámonos al grupo principal.
Hay 16 fuera ya. Faltan 5. O no sé si ya no están. Ok. Well, let's begin calling roll. Pasará Lisa de nuevo. Sí, la última vez ya. Ok. Ok, we're 17 already means people are here. 20. Ok, 21. Hagamos una cosa. Ni modo, estoy bien topado de trabajo, tengo un montón de cosas que hacer, pero se los voy a completar como lo tenían que haber hecho y se los voy a mandar completo. Oye, para que lo revisen, para que lo practiquen y si tienen dudas lo ponen en el chat. Oye, creo que tengo un ratito temprano en la mañana, tipo 7:20 quizás. Entonces puedo contestar algunas dudas allí a esa hora. Creo que tengo también otro rato, tipo 12:30, entre 12:30 y 1 tal vez, a la hora de almuerzo. Sí. Siempre por WhatsApp. Siempre por WhatsApp, okay, si quieren. Okay. Y si no les contesto porque no estoy, ando circulando, entonces no estoy en un solo lugar, entonces a veces no, bueno, manejando tampoco puedo contestar. Entonces, perdón por eso, pero les voy a contestar una vez tenga la oportunidad. ¿Ok? Va a decir, pero es que a usted le pagan solo por la clase. No, pero también puedo ayudarle. Eso fuera de la hora, no hay problema. O sea, eso no me lo pagan. Si preparar la clase me pagan. No, tampoco. Pero es parte de mi responsabilidad. Entonces, ayudarles también. Pues, o sea... Let's do it. Gracias. Un placer. Gracias, teacher. Si me veo enojado, no es enojado, es preocupado porque aprende. Ok. Alex Enoch Ramírez. Presente. Excelente. Carolina Stephanie Hernández. Presente. Excelente. César Daniel Sánchez. César Girenco. Ok. Edgardo Ernesto González. Presente. Excelente. Edwin Ernesto Fabián. Presente. Excelente. Jacobo de Jesús Gómez. Presente. Excelente. Juan Carlos Morales Quintilla. Presente. Excelente. Karen Elizabeth Ramos. Presente. Ok, nice. Laura Guadalupe Fuentes. Okay, excelente. Luis Alberto Olano. Presente. Excelente. María Elena Linares. Presente. Yo, María Elena Linares. Maritza. Presente. Perdón. Linares. Ok, excelente. Nice. Marvin Ernesto Calderón. Presente. Excelente. Mónica Marisela Martínez, no pudo llegar. Okay. Ricardo Isaac Argueta. Ricardo Isaac, tampoco pudo llegar. Ok. Xenia Judith Peña. Presente. Excelente. Susana Francisca Amaya. Presente. Excelente. Wilber Fernando Aquino. Presente. Excelente. William Alexander Ramírez. Yanira Patricia Díaz. Presente. Emerson Eli Moreira. Presente, teacher. Excelente. Kelly Elizabeth Parilla. Presente, teacher. Excelente. Tatiana Vanessa Escobar. Present, teacher. Excelente, nice. Hoy se queda conmigo Carolina Stephanie Hernández, ok. So, the others, thank you very much for attending today, ok. Good night. Good night, teacher. Gracias. Gracias.
See you tomorrow. Okay. Bye-bye. Gracias. Feliz noche. Likewise. Igualmente. Gracias. Okay. A mandar la tarea, teacher. Sí. Perdón. La tarea sí la, ya la mandaron. Sí. La tarea sí pueden subir a hacer la tarea. Exacto. Ok. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Okay. 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 Solo Carolina se queda conmigo. Lo siento, teacher, es que estaba lavando. Ah, okay, de acuerdo. Buenas noches, compañeros. Adiós. Okay. Ya me va a tocar su turno y entonces no se van a querer quedar. Okay. Bye bye, Kelly. Bye bye, Susie. Okay. Hello. Hello, Carolina. Hello, teacher. ¿Cómo estás, señorita? Very good. Excellent. Excellent. ¿Tiene alguna duda en lo que le pueda ayudar? Sí, nos estuvo ayudando bastante la compañera porque ella lo entiende bastante lo de cómo aplicar el no y lo de terceras personas y lo de primera persona. Uh-huh. Porque en este ejemplo, por lo menos, el primero era... Vale, hagamos este para... El más fácil creo que era ese, ¿verdad? Digamos. Ahí era are. Are you? Right now? Ajá. Yes. Yes, I am. Ese sí lo entendí porque era primera persona. I am. Ok. Ajá, ese no me complicaba mucho. Y en ese is he. Am. Excelente. I am. Okay. Okay. And number two. Is. Excellent. Is he in the office right now? Ah, okay. Ahí donde dice no. 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 Is not. He isn't. He. Ah, eso es lo que yo no entendía bien. Ajá. Por eso es que en la parte de arriba se dice que aquí. Complete with is and are son las preguntas, pero no, la respuesta no les puse que pusieran. ¿Cómo? Ajá, ¿cómo era? Entonces, lo completamos nosotros porque ella entendió que era lo del ejemplo anterior, que si nosotros contestábamos la pregunta, se contestaba con lo primero de que se preguntaba. Correcto, con el mismo. Entonces lo asumimos que era así, solamente con los negativos teníamos el problema de cómo entender el is not. Uh-huh. Solo isn't. Si es he isn't, she isn't. No usen not. It's not. Ah, ok. No usen isn't. Y con el otro, aren't. Entonces, solamente con I'm not, porque ni modo, ¿verdad? Solamente esa forma hay. Ok. No. Is she a secretary? Yes, she isn't. Yes, she is. Isn't. Is. Isn't solo es en no. En no. Ah, ok. She is. She is. Si es no, entonces sí puede poner isn't. Pero si isn't. Y es porque yes es afirmativo. Si usted me dice, está bien. Sí, no estoy bien. Ah. Sí. Sí, no estoy bien. Ah. Entonces me quedo con que está bien. Está bien o no estoy bien. No está bien. Ajá. Sí. Sí. Entendí. Number four. Is he your brother? Yes. He is. Yes, he is. Is. Are you? Are you the floor manager? No. No. I am. I'm not. I'm not.
No, I'm not. Porque no, con la forma, solo así se contracta. Es la única forma. Ok. Six. Is he hardworking? No. No, he is not. No, he isn't. No, he isn't. Recuerda que le dije que íbamos a usar solo isn't. Okay. Isn't. Okay. Seven. Is she on time? Yes, she is. She is. Yes, she is. Okay. Eight. Is he the boss? Is he the boss? No, he. Le voy a decir no. Y tendría que hacer una coma, perdón, que aquí es coma. Okay, es no. He's. He isn't. Isn't. No, he isn't. No, he isn't. ¿Verdad que habíamos quedado en que íbamos a usar? Isn't. Ajá. No, he isn't. No, he isn't. La comita lo voy a arreglar porque se ve chamboncita. Okay. No, he isn't. Ajá. Are you a mechanic? Are you a mechanic? No, no. I es uno, ¿verdad? No, I am. I knock. No, I'm. Knock. Not. 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 Este es knock. Knock. Knock es este. Knock. ¿Y es? Not. Knock. Not. Con T. Knock. Not. Knock. Knock. Todo. Todo. To. Knock. Not. 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 Echo. Knock. Not. No. Knock. Not. Con. Knock. La lingüita topa en la parte de atrás de los dientes. Not. Knock. Echo. Ahí está. Not. Not. Okay. Knock. Number 10. Is she a receptionist? Is she a receptionist? Yes. Yes, she is. She is. Yes, she. She is. Okay. Ahí está. Y lo demás es en los completos, entonces, para que lo tengan. Okay. Okay. Si hago más larga la clase, me cuesta más subirla. Entonces, hasta aquí la dejamos. Thank you very much for staying. Okay. Gracias por quedarse. Thank you. You're welcome. Good night. Good night. Good night.